Bueno, tenemos una serie de operativos muy contundentes, muy firmes, con una fortaleza importante en los esquemas de prevención, y al día de hoy es importante señalar los resultados que se han tenido en este indicador. El delito de narcomenudeo a estos 15 días del mes de enero nos ha permitido el aseguramiento de más de 322 personas narcomenudistas entre líderes distribuidores de estos estupefacientes o narcóticos. En este sentido, se han logrado también el aseguramiento de casi 3.300 dosis en estos primeros 15 días del mes de enero, lo que se convierte en cifras sumamente significativas para el combate a la distribución de droga en esta ciudad, y principalmente con ello se cumple una cabal instrucción de parte del presidente municipal Armando Cavada, en el sentido de evitar a toda costa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que la droga llegue a la sociedad juarense. En este sentido, la institución ha hecho operativos sumamente importantes que hoy nos permiten proyectar estos importantes aseguramientos en un periodo de 2 semanas. Tenemos una participación considerable, dado que de estos 332 personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, 21 de estas personas son del sexo femenino, lo que nos da pauta también a establecer que hay una participación, cuando menos un referente importante, en actividades ilícitas por parte de este género.